Creo que va a ser un partido bastante exigente, muy complicado, porque sabemos la situación que están ellos. Y creo que va a ser un partido, va a ser lindo, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, enfocarnos en nosotros, salir a ganar el partido y regresar con los 3 puntos a casa. También puede ser que para los extremos tengamos mucho más espacio, pero bueno, yo creo que más que nada tenemos que enfocarnos en el equipo, en hacer las cosas bien, en lo que nos pide el míster y llevarlo a cabo cuando comience el partido. Creo que el equipo hizo un gran trabajo, ¿no? Sabíamos lo que teníamos que hacer en el terreno de juego y bueno, gracias a Dios se pudieron dar las cosas y pudimos ganar el partido. Creo que es una victoria muy importante, ya que Famalicão creo tenía 30 o 31 años sin poder ganar a Benfica. Entonces, una victoria muy importante para nosotros. Cada año, ¿no? Famalicão va demostrando el gran potencial que tiene y la verdad que, o sea, esta temporada el equipo ha estado muy bien cuando nos ha tocado jugar contra los equipos grandes y yo creo que también la preparación que hemos tenido y también lo que el míster nos pedía, creo que lo hemos llevado a cabo y cada vez creo que Famalicão se está acercando y cada vez vamos ahí pudiendo competir con ellos. Sí, yo creo que gracias a las lesiones que he tenido importantes me han hecho ser un jugador mentalmente más fuerte. Creo que han sido lesiones que no han sido fáciles, han sido muy difíciles para mí en el momento que he estado. Y la verdad que lo he sabido llevar de la mejor manera, también gracias a los compañeros que he tenido en su momento, tanto en Bélgica, que fue mi primera lesión, y luego aquí en Famalicão. Creo que tanto todo el staff, el entrenador, el presidente, todos estuvieron ahí apoyándome. Yo creo que eso me lo hicieron más fácil. Y por eso creo que hoy en día soy una persona mentalmente más fuerte, gracias a todas las cosas que he pasado, lo he podido superar y bueno, aquí estamos. ¿Tú lembras-te cómo es que fue la lesión? Sí. ¿Ya viste la imagen? Sí, la tengo en mis teléfonos. ¿Puedes recordar? Sí, claro. ¿Puedes describir lo que es que ves ahí en el vídeo? Un momento triste, ¿no? Por el momento más que nada que estaba pasando. Tú estabas en gran forma. Sí, un momento muy triste, pero bueno, recuerdo ese momento y me trae mucho dolor. Tengo mi familia más que nada ya que están todo el momento apoyándome, mis amigos, mis hijos, entonces fue algo que le pedí al club para renovar fuerza y volver más tranquilo. En cuanto llegué al país también, claro, siempre como soy muy conocido allá también, entonces siempre recibo el cariño de las personas y el ánimo, el apoyo. Entonces teniendo a mi familia cerca, a mi hijo y entonces a todo el país siempre apoyándome, creo que ha sido fundamental para volver con más fuerza y es lo que he hecho. Creo que eso no puedo perderlo, tengo que seguir tratando de mostrar el jugador que soy y bueno, si quiero dar el siguiente paso tengo que seguir mejorando y no conformarme con nada. Después de estos partidos tengo una cita muy importante con mi país, que tenemos los partidos eliminatorios, clasificatorios para el Mundial. Y tenemos la Copa América, que va a ser algo muy bonito para todo el país y esperemos que nos vaya muy bien. Bueno, para mí es un orgullo representar a mi país. Creo que cada vez que hablo de Panamá me emociona mucho por todas las cosas que he vivido y porque ese es mi país. Lo amo con todo mi corazón, soy muy apasionado de Panamá, entonces para mí es un orgullo poder representar, llevar la bandera de mi país y más que nada pues voy a llevarla con orgullo. Así que esperemos que vaya todo bien.